Nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, el Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol. Antes que nada, darle la bienvenida. Gracias por venir a escucharnos, por venir a vernos, a hacer payasadas para ustedes y divertirnos un rato. Vamos a aprovechar también para comentarles que terminó, por ahora, la increíble aventura de Expedición Helada. Ya la tienen disponible, el último capítulo, que para ver cómo terminó todo. Y recuerden que nuestros Patreons ya tienen acceso anticipado a todos los videos. Por si no estuvieron viendo las redes, les contamos que este año estamos participando en las consignas de Vampiro de la Mascarada para el hashtag Vamptober, para celebrar toda esta temporada spooky, halloweenesca. Vamos a ir tirando todos los días diferentes consignas y diferentes cositas lindas para que puedan chusmear. Y queremos contarles que de a poquito estamos empezando a dejar contenido exclusivo creado para TikTok. Vamos a ir sumando más cosas lentamente, que está todo hecho por Chris. Si andaban buscando material para jugar presencial en sus partidas de rol, o algo lindo para atender a su DM, o props para tener un buen atacazo artístico, como que ya estuvimos mostrando la otra vez, les comentamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de Dore J. Lazar, nuestro sponsor, que hace estas cosas increíbles que todo el tiempo les mostramos, que son, la verdad, alucinantes, hechas en madera. Pero tiene de todo, miniaturas, bueno, etc. La verdad que están muy muy buenas. Torres de dados, bandejas para tirar, cosas para jugar, tipo escenarios, muy muy lindo. Acá por supuesto va a estar el link para que puedan chequear su catálogo. Y nuestra taberna, como ya les comentamos todo el tiempo, tiene la suerte de participar del proyecto Embajadores de D&D Latinoamérica. Y los invitamos por supuesto a unirse al grupo de Facebook que tiene... de Latinoamérica, que van a encontrar un montón de gente que hablando de reglas, de memes, de chorradas de D&D y gente para jugar. La verdad que es muy muy lindo y ahí por supuesto se pueden contactar con gente para disfrutar este hobby que tanto nos gusta a todos. Esperamos que todo esto pueda seguir creciendo y que cada vez haya más gente sumándose a esto del rolito y que sobre todo en castellano, que la verdad que es muy importante que tengamos todas nuestras páginas también en ese... así que con esto podemos comenzar con nuestro jardín de los presentes de esta noche. De vuelta. La última vez que dejamos a nuestros vástagos, protagonistas de esta historia, fue una velada bastante, digamos, bastante creada. Debieron contactar a un clan de la ciudad que en el último tiempo se había mantenido bastante guardado. El clan Nosferatu. Estos seres de la noche tienen ciertas peculiaridades que los hacen no mostrarse. Desde los incidentes que se sucedieron en el puerto
donde recuperaron el ahora cadáver inerte del primogénito de ese clan. Los Nofratu no han sido muy colaborativos con la campaña. La culpan a esta de varias cosas. Y parece que también culpan a los reparadores de reputación. Fueron con una idea de negociar con este clan una vuelta al caudal de información que viaja por la ciudad, por lo menos por debajo. Quien se ofreció a ayudarlos fue este individuo particular, un tal Dardo. El Gangrel se ofreció a hacer de la introducción correspondiente entre la sheriff y los Nosferatu. Ya ahí fueron con Luca, que estaba pasando por un momento bastante complejo debido a este ritual al que debería someter. La reunión fue satisfactoria, por lo menos para uno de los bandos. Los Nosferatu son mucho más organizados de lo que parece. Por lo menos de lo que parecía. Conocieron a la saga. Una venerable anciana. Miembro prominente de este clan. Que se ofreció, por supuesto, a colaborar. Aceptando la propuesta de la sheriff. Bueno, coordinando una respuesta con la sheriff, que le daba a ella lo que en teoría se le debía, que era el asiento de primogénito del clan Nosferatu. Por alguna extraña razón, ni el príncipe ni los primogénitos se lo habían dado. No fue lo único que sucedió en esa velada. Ante el pago de sangre realizado por Dardo, la elevada hambre de Luca no lo soportó. El Tremere bebió la vitae del Gangrel, movido por una fuerza más poderosa que él mismo. ¿Qué puede suceder con respecto al ritual? ¿Qué puede suceder respecto a la extraña y particular relación que tiene el clan Tremere con la sangre? Con la sangre de Vástago. ¿Qué puede suceder cuando un primogénito es nombrado sin el consenso de los demás? Puede suceder. Hay veces que nos preguntamos varias cosas aquí en la ciudad de las flores. Pero podemos estar seguros que para que el mal triunfe, lo único que se requiere es que los buenos no hagan nada. En la ciudad, la noche es joven. Una veintena de personas se arremolinan en torno a un espacio abierto. Beben de diferentes envases y diferentes dispositivos. Parece haber un par de automóviles con las puertas abiertas. Diversas músicas salen de ahí, que entretienen a diferentes grupitos. A pesar de la humedad que caracteriza la ciudad, las estrellas se ven en el cielo. Pau Pau, con las manos en los bolsillos, observa a un grupo de personas que saltan en bicicleta.
El parque de skate está atestado de gente. Tus amigos. Pau, pau. Gente de Robert. Mortales también. Bastante mortales. La oscuridad del río parece absorber la luz que llega desde la ciudad. Se va metiendo por los recovecos de esta zona en otrora franca. Ahora, dominio claro de Franco. ¿Qué está haciendo Pau Pau en este momento? Pau Pau... está contento porque, nada, un poco como que es su digamos, él colaboró a que esto se llevara a cabo, digamos, que los pibes tuvieran este lugar para estar. Al igual que Robert, él solamente quiere que esté tranquilo. Va a sacar del pantalón una lata. Que no tiene cerveza y que preparó antes de salir con su famoso contenido de bolsa pasado a lata y va a buscar a Robert. Si primero, o sea, va a ver así gente de Robert y a buscarlo entre esas personas a él particularmente. Y nada, va a ser, siempre va a estar, él es bastante así, muy carismático, va a estar haciendo algún chiste seguro, alguna hablando con la gente. Sí. Pero buscando a Robert. Podés ver al vampiro entre unos arbustos que hay más cerca del río, de la baranda del río. Está rodeado de un grupo de personas que también ríen, charlan entre sí. Hay una especie de aparato para escuchar música ahí a un costado que suena todo lo que es su arcaica construcción permite. Parece ser un artefacto viejo. Si te vas a acercar, notarás que lo que se está reproduciendo en ese equipo es un caso. Papá no tuvo que hacer. Probablemente no. Es demasiado joven. Lo va a mirar así, o sea, va con la latita en mano. Mi viejo tenía uno de estos, va así. ¿Mirá? ¿Tu viejo? Sí. ¿Mirá? Pero escuchaba... ¿Qué escuchaba? ¿Que Nino Bravo escuchaba? Hippiada, sui generis. Ah, ya. Ese tipo de cosas. Está bien, igual. Está bien, igual. ¿Nunca había escuchado uno de estos? No, lo tenía roto. Y allá en el campo es bastante difícil de arreglar este tipo de cosas, ¿viste? Normalmente termina, ¿viste? En un cuartito, en el fondo, y nunca más. Este es que traigo acá, igual. Yo uso ya, en mi casa uso. ¿Tengo uno instalado? Tengo ahí los vinilos, tengo todo. Tengo algunos que los traigo de esa época también. Los ojos del vástago miran como nostalgia. Era. Ahora. Ha perdido un poco el valor. Ahora viste. Hay música en cualquier lado, ¿no? Sí. Y pero. Vos lo seguís teniendo, lo seguís gustando de tu forma. Sí, es verdad. Supongo que coleccionó las cosas. Es más barato igual para alguna gente. Más barato. Me quejaba porque no le llegaba a todo el mundo, pero. Parece que ahora funciona de otra manera. ¿Y hay ferias por acá que vendan eso? Sí, la gente se va sacando encima de estas cosas y nosotros las recuperamos, alguna compramos. Simplemente las reubicamos donde son más valoradas.
Que hay gente que no valora la pertenencia que tiene. Sí. Pero... no es una época... está yéndonos con pavas. Esto que está pasando acá... es temporal. Porque... ya lo vi pasar varias veces. ¿Quién? Los tipos estos, los milicos del príncipe. No nos quieren acá. Pero... parece que si yo no empiezo a palanquear un poco... empiezo a... hacerme ver. No, destinado a terminar ahí en la periferia, como... se van. Y hablando de los otros tragos que se van, ¿se sabe algo de la reunión esa que se hace? Y vamos a esperar un poco hasta que se aplaque un poco el tema de los cazadores. Te pregunto, ¿en alrededor nuestro hay alguien más? Sí, está el Titi, el chiquillo de Robert. ¿Qué está hablando a los gritos? Empujando a otro probablemente en una situación completamente... Mira, yo necesito que me aclare algunas cosas. Extrañado. Vení, me ha gustado. Y abre. Después de caminar unos metros, abre... uno de los automóviles que... Papá se sube. Ya los dos arriba comienza a rolar un cigarrillo. Como extraña, casi anticuada. Papá regolea la ladita por la ventana. Y... tenemos que... ¿qué es lo que realmente sabes vos de la gente esta, la sangre débil? Porque es el principal problema que está teniendo el príncipe con nosotros. Y si vos querés que esto no sea permanente, vamos a tener... creo que le mandamos al muerto de sangre débil. ¿Pero por qué hay tanto? ¿Qué? O sea... no sé. Yo tengo varias teorías de dónde pueden ser. Capaz que cuando la sangre nuestra no es tan fuerte y nadie te explica nada, como te pasó a vos, como le pasó a tanto acá, uno sigue convirtiendo y termina así. Pero nuestro clan sabe sobre ser un paria, nuestro clan sabe sobre que te den la espalda. Nosotros no tenemos que hacer eso. No, ni hablar. Por otro lado, Parilla no está una. Sí, pero también nos ponen en ese lugar de paria siempre. Y tarde o temprano nos van a terminar echando de acá. Como lo dijiste. Mira, a mi edad. Pau. Ya cientos de veces me preguntaron por qué sigo en la calle. Mi respuesta no es tan sencilla. Pero. Que desde acá podemos ser una fuerza de cambio. Si nos entregamos a ser la otredad de la civilización, terminamos haciendo lo mismo que el funerero. ¿Qué hace? Territorio, lo patrulla con los autos eso y los fierros y qué hace, nada más. ¿Qué me va a decir? ¿Que vive mejor acá la gente? ¿Que es mejor los bastardos? No, debe estar tan solete como el príncipe o tan solete como el otro hijo de puta. Por lo menos acá
Alguien da la cara a veces. Alguien responde. No sé, yo me lo pregunto un montón de veces por qué sirve una camarilla. Pero yo no siento que del otro lado podemos cambiar nada. Por ahora, en base a lo que vos venís haciendo, en base a lo que yo vengo haciendo, en base a lo que viene pasando, esto es la gente que tenemos. Y no lo de la camarilla, lo de la gente que está hoy acá. Esa es la gente. Y te voy a decir otra cosa, Rob. Y antes de decir esto, mira para afuera. Para asegurarse que no hay nada. ¿Cómo no está en la Biblia, qué? Pueden cambiar este día. Es muy útil. Es una locura completa. Sí. Es una locura completa. Sí. Entonces, ¿ve por qué los quiero de acá con nosotros? Porque yo creo que los vegetorios, esos que están allá enterrados, yo creo que les tienen miedo. Y si les tienen miedo, no se lo podemos dejar con él. Si estos pibes, esta gente, cosas, sea lo que sea. ¿Y el príncipe sabe eso? Tengo 25 años que no hablo, carajo. Y planeo que sí se mantenga eso. Sí, ni hablar. Yo no sé si tiene que ver con eso. Señal extraña, estrella que brilla en el cielo hace un tiempo. No sé si tiene que ver con esto, con nuestra necesidad idiota de reproducirnos una y otra vez. Hay gente que cree que esa estrella y esto tiene. Mirá. Si es verdad. Y si no es verdad. Quiero descuidar a mi gente. Ahí. Más adelante, dijo. Bien. ¿Cómo vamos? Yo lo heredé a esto. No me enorgullece. Pero lo heredé. Mi tacilla me la dejó el mejor de todos nosotros. Ya no está con nosotros. Ya no está. ¿Quién es? No le fue bien. La cuestión es que yo voy a evitar sentarme ahí. Pero acá no me puedo ir a sentar. Yo estoy sentado acá, la gente está segura. Mientras nosotros estemos acá sosteniendo todo, la gente está segura. Pero yo no puedo jugar a la política como jugó él. Porque lo perdió todo. Casi me pierde a mí también. A veces me parece que sos muy afortunado, papá, por no conocer a tus hijos. ¿Sabes que estoy seguro? Mientras una lágrima cae por su mejilla, dejando un surco rojo. Que no debo ser el primero que lo dice. Que tener un Cire es lo mejor y lo peor que te pueda. ¿Qué más necesitas saber? No, ¿qué vamos a hacer con... con esta reunión, nada más? También que
Tenemos que ir en full force. Tenemos que mostrar que el clan ya está parado en la camarilla. Difícil de hacer volver. ¿Qué tiene para ofrecer? Bueno, lo mismo, solamente nos engatusaría a un par. Necesitas un cargo. Asegurarte que vos vas a volar, necesitas un cargo. Bueno. O, no sé, contacto entre los anarquistas. No importa. Yo creo que tenemos tiempo. Lo que podríamos hacer es tratar de hostearlo nosotros. Que venga. Acelerarlo. Acelerarlo y que venga puede ser algo mucho más difícil. Pero sí. Sí. Pero creo que sería la única forma de hacerlo en otros términos. Sí, él solamente viene a ganar, si bien. O sea, a ver cuánto gana. Porque... viene a llevarse gente, ¿no? Si viene, no, no le va a ser tan fácil. No sé. Los pibes están tranqui igual, pero... con el tarado del loquero, no pasa nada. Que yo sepa, no. No dijo más nada. Tiene unas ganas el territorio este. Sí, pero. Ya está. Tendré que buscar en otro lado. Más le vale que no. Más no vale que el clan entero no se le ponga atrás porque. No, pero aparte, esto ya es. Por lo menos tenemos el lock de arriba. Yo no sé cómo hiciste para hacer esto. No, yo tampoco. No tengo ni idea. Salió así. Pero... alguien golpea la ventanilla del auto. Es el Titi. ¿Qué le hace? Bajo. Tira el brazo por adelante tuyo y le alcanza un papel. Al Robert. Robert lo agarra. Lo lee. Y la cara se le desfigura. Bueno, ¿te acordás de todo lo que estábamos hablando? ¿Qué pasó? Tu cóter lo acaba de romper todo. ¿Qué hicieron? Nombraron un nuevo primogénito. Uno que tiene un feudo personal con nosotros. Parece que se va a sentar en la próxima reunión de la primogenitura. ¿Sabes qué significa esto, Pau Pau? Que si yo no voy, pierdo mi cargo. No sé. Voy a tener que hablar con Henrietta. ¿Henrietta puede hacer eso? No tengo ni idea qué puede o no hacer la sheriff. ¿Vos sabías que manipula la mente de la gente? Sí, sí. Cualquier cosa hacen. Son 50. Están locos, están tan mal. Psicópatas. Pero no, no el Pato Luca, Charles Manson. No sé. Fíjate qué es lo que pasó, fíjate cómo podemos salir, zafar de esta. Y tratá de conseguir alguna palanca política, la necesitamos urgente. Porque con lo que tengo yo, que encima peligra ahora por esto. O sea, a mí lo único que me falta es tener que ir a no sé, que tengo que chupar el culo del funebrero, lo único que me falta. Bueno, Ferrato de burro.
Se lo va a tener que contar a ellos. Bueno. Manteneme al tanto, por favor, sí. Y tened cuidado. Sí. Tened cuidado que ya no es segura para nosotros. No. ¿Tenés móvil vos? Sí, viene en el auto. Bueno, me... Papo se va. Cierra y se va al auto. Cualquiera. Es algo que nunca para, loco. Nunca para. Ni un segundo. No sé ahora. Otra más, loco. Sí. Bueno, hay que seguir haciendo cosas, Titi. No, más tarde, loco. No, conmigo. Cuídate. Anda por la sombra. Pau Pau se empieza a alejar de la plaza. Hasta que ingresa su automóvil. Arranca el mismo. En la capilla. Se despierta. Bastardo. Su cara no está. Hace bastante que no come en paz. Énfasis en la última parte. Sí. Tu vuelta la noche anterior fue compleja. La capilla, por supuesto, sigue con las guardias mínimas. Tenés dos compañeros de trabajo ahí adentro que apenas te reconocen. Ana, no parece. ¿Qué haces? De alarmar a nadie. Le pregunta por información que va a alarmar gente. Va a ir a buscarla a él. Para saber cómo puede solucionar información él. Para saber cómo puede solucionar un poco o paliar la situación de lo que pasó en la noche anterior. Ahí va. Ok. Eso va a requerir una tirada. De. Sí. ¿Saca de misticismo o ocultismo? No, ocultismo sería. Inteligencia y ocultismo. Estoy en 3. Estás en 3 de hambre. Reemplazas 3 dados por tu. Perdón, ya. Tu reserva por tu punto de ser. Inteligencia y ocultismo. Éxitos. Empiezas a recorrer la biblioteca que otrora te vio noches enteras. La conoce bastante. Llegas al final de una de las secciones. Buscando cosas relacionadas a algo que se conoce como vínculo. Sí. Hablando mal y pronto, el vínculo de sangre. Cuando un vástago bebe sangre de otro, siente un muy particular, una especie de acción similar a la que se genera en los bulls o en los chiquillos. Para que esta atracción sea permanente e irremediable, requiere que se beba 3 veces. La sangre de vástago es tan poderosa que a veces con la primera probada ya se empieza a sentir algo.
En los mortales. Quizá todos a la vez, quizá separados. Hay algunos que afirman que el vampiro es incapaz de sentir emociones. Que las emociones que sienten son vehiculadas exclusivamente por la sangre. Y que es quizá el vínculum, la única forma del vampiro de amar, de temer. Pero entonces, ¿son esas emociones? ¿O son quizá, como dicen estos teóricos, la única forma que les basta de sentirla? Se ha escuchado también que vástagos, cuando tienen algún tipo de atracción entre sí, beben la sangre del uno al otro para fortalecer. Esta práctica está muy mal vista por la camarilla. Otra práctica ya caída un poco más en desuso es la de vincular a los chiquillos. La sociedad de los vástagos aprendió mal y tarde que eso era problema. Cerca de 1400, la revuelta anarquista fue iniciada porque algunos de estos chiquillos encontraron la forma de romper el vínculo. Para los estudiosos, Tremer es un mito. La realidad, la sangre es la vida, y la sangre es todo para los vástagos. Si bien el vínculo es algo tremendamente poderoso, caduca. Excepto, claro, que se completen las tres. Ahí ya se puede ir con el transcurso del tiempo, pero muy lentamente, y nunca se sabe. Luca pasa las páginas, buscando específicamente su caso. Sí. Para comenzar una especie de purga de este vínculo, se requiere la utilización u extracción de la sangre. Cuando la sangre ya no está en el sistema, la atracción. Lo más terrible y traumático de todo esto no fue lo bien que sabe Jesús. No fueron las burlas del Nosferatu. ¿Qué sentís? Que tu recipiente no tuvo la culpa. Que hizo todo lo posible por ayudarnos. Me basta de sentir algo. Ante la resonancia. Canales de estado de ánimo. Puedes. Cargado.
Tiene varias formas de extraer esta sangre de tu sistema. Mm. Una de ellas. Sí. Especifica cuánto. Eso no. Debe depender del vástago. Depende de sí. La sangre más potente debería ser más difícil de... Porque en teoría la sangre, hablando mal y pronto, debería saciar mucho más. Debería mucho más importante tu cuerpo. La sangre. Podés seguir investigando. Por ende, otra tirada y una inversión de tiempo. O lanzarte a tu propia experiencia. No. Voy a investigar un poco más. Quiero saber riesgos o posibles extra que puedan pasar. Otra tirada. Igual. Pero esto es un poco más. Ok. Dos. Parecen ya las cosas. El material que encontrás se empieza a contradecir. Hay algunos que dicen que hay que sangrar completamente. Hay algunos que dicen que te tienen que vaciar completamente la sangre como si tú fueras a meter el letargo. Otros dicen que no, que directamente bajando a bien cerca de la bestia y dejándola salir un ratito, ella se encarga de limpiar todo tu problema. Okay. Se contradicen mucho. Sí, sí, definitivamente. Otros dicen que tienen que tomar sangre más antigua. Otros dicen que tienen que dejar de tomar sangre por un montón de tiempo. La experimentación no ha sido suficiente. Por lo menos en esta ala de la biblioteca que está. Me fijo la hora. ¿Qué hora es? Aproximadamente. Sí, hace un rato que estás. Las 10 de la noche. Voy a mirar el celular a ver si tengo un mensaje de alguien. Eso vamos a hacerlo ahora. Henry. Sí. Está muy importante. Ah. ¿Pasaste el día en lo de Palmerín? Sí. ¿Qué sabe tu host de lo que sucedió? Decir que sabe todo porque necesitaba su consejo urgente. Porque tengo a esta mujer que escuchó cualquier cosa y asumió un montonazo de cosas, y yo, rodeada de un montonazo de gente que me iban a decapitar ahí mismo, si le decía, no mami, te equivocaste. Así que no le pude decir que no, tampoco le dije que sí. ¿Pero qué hago? Para mí aquí voy a traer a mi casa. No intencionalmente. Pocos somos los que buscamos problemas intencionalmente. Pero cuando tenemos la chapa que tenemos, los problemas vienen. Ahora. ¿A quién le ofreciste qué sin querer? Yo lo que le ofrecí a esta señora Saga. Sí, no sé, es la única que hay. Todos los Nosferatu están respondiendo. Sí, están respondiendo ante ella. Bueno, es mejor que poner. Sí, pero bueno. Yo lo que le dije es que iba a hablar bien de ella ante el príncipe, y ella entendió que yo la iba a nombrar como primogénita del clan. Es como, no, no puedo hacer eso. Bueno, pero es coherente lo que plantea. ¿Por qué no lo nombraron todo? No sé, pero yo no tengo la autoridad para hacer eso. Hay otros candidatos, están viendo. Ahora de... Sí.
posta, la tengo. No, no va a venir nadie a decirme. Es que probablemente venga alguien a decirte todo. No, o sea, no nos escapamos de esto, por más que ni cuando sale bien. Así que. Ah. Yo te quiero mucho. Creo que se nota ya. Sí, sí, sí. Pero ciertas cosas que me duelen todo el alma, pero te lo tengo que decir. Yo que gano. No me quedan más asientos para ofrecer. Ya tengo mi asiento, no te preocupes. Perfecto. Pero quiero que me explique por qué yo te tengo que ayudar a sacar a este tío. Porque tenemos una guerra civil en manos. Estoy segura, segurísima. ¿Por qué guerra civil? Porque la saga odia a los Bruxá. ¿Odia más bueno? ¡Exacto! Y no entiendo por qué. Si hay alguien que no está haciendo quilombos en toda la ciudad, son ellos. Y viene esta mina a decir, ¡ay, finalmente! ¡Mi, mi, 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 mi! Entonces, estoy segura que la señora se sienta ahí en su sillita y le va a declarar la guerra a los Bruxá. Y se nos va a ir todo de las manos. Todo. La ciudad entera se va a prender fuego. No son quilomberos, son muchos y están re calientes con todo lo que pasó. No sé, no los conté, pero eran bastantes. ¿Tengo registrado muchos en la ciudad? No sé, se habrán... ¿Cuántos eran? Lordi, recuerdo más o menos cuántos vi ahí. Sí, había como 25 personas. En total, dentro de afuera, de adentro. Yo no tengo anotada tanta gente. O están trayendo gente de afuera. O están convirtiendo. O están convirtiendo. Después me dicen a mí. Te lo vamos a decir igual. Pero quizá tenés ahí tu ventana. Vos convertiste y tuviste que enfrentar las consecuencias. Públicamente. Tendría que revisar en los libros cuántos se han presentado. Yo desde la caída de Víctor, yo no tengo ningún operador votado. Ni presentado. Bueno. ¿Están trayendo gente de afuera o lo están cumpliendo acá? Igual de malo es. Sí. Pero creo que ahí tienes tu ventana. Si la saga quiere ser parte de nosotros, de nuestra sociedad, se tiene la misma regla. Totalmente. Todos registrados, todo claro. Sí, todos los vástagos con papeles. Exacto. Va. O sea, sí, pero... Sí. Todos los vatos que yo sepa dónde están. Claro, o sea, tengo a un chico en nuestra coterie que ni siquiera tiene sire y así todo se fue a presentar. Bueno, ahí está. Y es Bruxá. ¡Uy! Es perfecto. No vos. A mí se me ocurrió una idea, pero no sé qué gana yo. A mí todo me mete en problema. Yo como te dejé quedar acá, era la idea. ¿Qué dijimos? Sí, sí. Es que, ¿qué puedo llegar a ofrecerte a vos? No me tenés que ofrecer nada, tenés que ver qué yo lo que puedo sacar de esto. No necesariamente no es necesario que me ofrezcas nada. Vos tenés que mostrarme qué yo puedo sacar de esto. Por lo pronto, la reunión de la primogenitura la voy a organizar yo. Porque recordarás que yo soy guardián del liceo. Sí, sí, sí. En tanto cuando yo soy guardián del liceo, yo decido dónde se reúne el hogar. Bien. Y por tu bien, se van a reunir acá. Andá pensando cómo... Sí, sí, ya estoy pensando. Que nosotros todo bárbaro, todo bien, pero yo me tengo que tapar un poco. Porque la
los méritos que tengo hecho con papá. Me llevan milla, milla y media. Más que eso, sí, son estas dos patitas. Y creo que vos estás en la misma. Sí, estamos todos en la misma. Bien. Menos Guille. Parece que al final Guille es el más afortunado de todos. Pero porque no tiene ambición, no quiere hacer nada, está de mascota. Para mí. Hicieron el coso ese que no entiende nada, ¿viste? Eso que hacía Rafaela. ¿Sabes? Para mí no hicieron eso. Yo no lo conocí como era el vivo. Pero ya no está por ahí. Explicaría mucho. Algo que digas, Vargas. Ríen un rato, ríen un rato. ¿Y tus compañeros? Me intriga saber cómo salieron de ahí. Salimos a los apuranes. ¿No fueron con el Brullá? No, no, tenía unos asuntos que resolver, supongo, cosas de Brullá. Fuimos con un Gangrel. Que cada tanto cae cuando necesita ayuda y nosotros también. Es una especie de paralítico. ¿Te vas a venir a la ciudad? Sé que había uno ahí cerca de la barranca, pero... No, este es medio freelancer, ¿no? Está... Ay, que lo demoraron una vuelta. Ese mismo. Ah. Sí, sí. Sí, no. Sí. Qué sé yo, que decía papá, siempre me toca meter a mí la mano en la manorada. No me voy a olvidar más. Sí, es muy de él. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros. Claro, sí. A vos, pero. Sí, sí, a mí, a mí. Yo diría que junte a tu gente y la prepare para esto. Bien. Hay un par que no te va a caer nada bien. Desde ya te lo digo. Desde ya te lo digo. ¿Lo de la saga o...? Todo. Sobre todo lo de la saga. La saga tenía reputación desde antes. Mala. Porque yo no la fichaba. Una vieja bruja. Y... Pero no... No como Ana. Otra vieja bruja. Claro, de las malas. ¿Cuál era la buena? La bruja de tanto. Bueno, qué sé yo, estaba pensando tipo, no sé, Sabrina la bruja adolescente. Y no sé. Tampoco era tan buena. Ah, o sea, dice adolescente, o sea, tan buena no debe ser. Invento moderno. La adolescencia. Fuiste joven en algún momento, hace algunos siglos, seguramente. Vos, era gratuito y grande. Está. Claro. Tendré que ser adolescente. Claro. Ah, sí, buen punto. Igual. Ya, no nos tenemos que preocupar. No. Y mirá que nos sobran cosas para preocuparnos. Como te decía, ordena a tu gente. Yo voy a tratar de organizarla yo. Tratar de primediar esta situación. Negociarla yo. Te bien. Comento algo que no sé si estás teniendo en cuenta, que los Brullá no te quieren tanto. Y... A mí tampoco, pero... O sea, les di un territorio. Les di el skatepark, que se lo estaban peleando entre Rafael y... Voy a decir Damián, creo que era Damián. Sí, los pobres historiadores que ya le han sacado todo. Bueno. Sí, bueno. Corté la torta a la mitad y no se lo di a ninguno de los dos. Se le dio el oro ya. Así que ahora tienen territorio. Gracias a Moana. Bueno, quizás te tenés que mostrar más con ellos. Quizás tenés que generar una relación un poco más estrecha con ellos. Sí. Es que lo más pau pau para hacer esas cosas. Sí, sí. Mira, yo solamente espero que esto no haga que se nos caiga todo encima. No. Por lo pronto.
territorio un poco más amable para nosotros. Pero esto ya se va a saber. Es muy raro. Sí. Es increíble cómo gente sin redes sociales chismosea tanto. Para mí termina con la cara de Guantanara. Las redes sociales. Otro invento que no voy a entender nunca. Pero bueno, dicho que quizá leyó la noticia. Pero sí, las cosas vuelan bastante. Sobre todo como estás hablando. Sí. Creo que para... ¿Sabías que lo que me dijo un hombre una vez? Guardar un secreto cuesta un precio. No guardarlo cuesta más. En el momento no lo entendí. Tuve que tener bastantes años de política de la noche encima para mí. Gracias. ¿Tenés más o menos idea de cuándo vas a hacer? Confirmen. Yo esto no debería pasar. Ok, bueno. Es algo. Agradecí que pasa cuando tenemos la seguridad del príncipe en todos lados. Que no confío nada en esa gente. No importa. Prefiero tener a esto antes que nos operate siendo el cercante. Sí. Para mí se va del estudio. Si hubiera tenido una especie de epifanía. Ay, ¿por qué se va en ese momento esa gente que se drogó? Y lo último que le escuchás decir es... A menos que la vieja de mierda hubiera sabido de él. ¿Y quedas con esa cara? En el estudio de Silverman en Inglaterra. El teléfono de Luca. Más tarde se le comunicará. Sí. Le mando mensajitos para que nos juntemos. Voy a interpretar eso como que pasa un rato donde estás ordenando tus ideas, donde están todos. Sí. Cerca de las 11 de la noche suena el teléfono de Luca. Ok. ¿Es una llamada o un mensaje? Mensaje. ¿Qué dice? Inmobiliaria. Y una de muchos emojis de... Sí, con el cosito azul en la... Sí. Bueno. Tengo una idea. Creo que tiene una idea. Así que sabiendo que no está todo perdido, va a ir a la inmobiliaria. Tengo dos ideas. Dos ideas. Más ideas. Estás manejando una hora de margen. ¿Una hora? Ok. Estamos con esa tangente. Pero puedo ir. El mensaje entró a las 11 de la noche, dijimos más o menos. Cuando Henry salió de su estupefacción. Su estupor. Sí. Y vos habías terminado tu segunda investigación, tu segundo intento de investigación a las 10 de la noche. O sea, si no es algo tan largo y elaborado, podés hacer un intento de alguna cosa. Vos a vos, si querés ir pensando que lo va a hacer para vos, ¿cuál sería la habitación de la capilla, que creo que es la respuesta, más segura? Experimentar. Chan, chan, chan. Hay varios laboratorios con ese tipo de... Están en uno de los subsuelos. Okay. Ahí de hecho estuviste hablando con Ramón. Podían hablar. Okay. No, ellos pueden hablar bien, pero podían hablar mejor con vos. Entonces lo que les voy a dejar dicho a
estos dos que siguen ahí, es que... Sí, es que por eso se está queriendo ir a un lugar seguro. Me parece un buen momento para que hagamos una pausa. Para que piensen en lo que van a hacer y nosotros refrescamos un poquito, tomamos un poco de... ¿De agüita? Y nos ponemos cómodos para poder seguir con un poco más de carreteros presentes aquí en la taberna. Después nos vemos. Adiós. Thank you.
que los protagonistas de la historia evalúen un poco las decisiones tomadas. Nuestros reparadores de reputaciones estaban en una situación bastante a analizar. La sheriff de la ciudad los convocó a la inmobiliaria de Don y mi hermano a tener una reunión. Los tres. Pau Pau venía de reunirse con los miembros de su clan en el Escape Park. ¿Cómo procede la investigación del hechicero? A ver si se puede hacer. Le voy a decir a estas dos personas que quedan ahí que preparen uno de los laboratorios para que sea seguro. Y lo que quiere hacer Luca, él tiene una idea de... Él va a ir por el camino de utilizar la sangre. Y tiene dos cosas que él sabe en mente. Sí, le da un tiempín. Los va a estudiar exhaustivamente. Si no, lo va a probar. ¿Qué quieres? Hay uno que le parece que podría servir. Medio extraño, pero ya lo hizo una vez. Recuerda cuando lo hizo. Fue en este momento crítico en el que perdieron a Sebastián. Pero él se tuvo que escudriñar el arma para ver si tenía, estaba siendo poseído por este espectro. Eso requiere que él utilice su sangre. Sí. Así que quiere utilizarla y de paso chequear si puede ver algo que le indique ok. Va por buen camino. En sí mismo. ¿Quiere intentar verse a sí mismo? Sí. ¿Utilizando los poderes de su sangre? Sí. Bien. Ese sería el plan A. Bien. Sería ver lo invisible. Claro, o sea, en realidad es escudriñar el alma. Escudriñar el alma, perdón. Eso es lo que querría probar a ver. ¿Puedes verlo en mismo? Ok. Puedo intentarlo. No lo va a intentar ahora. ¿No lo va a intentar ahora? No, quiere ir a ver qué está pasando para decirles, tengo un plan, tengo que efectuarlo. Quiere darle tiempo porque ya lo saben a qué se refiere cuando habla prepárame el laboratorio. Ah, ok. O sea, vas a dejar todo ahí y vas para hacerlo después. Sí. Ahí. Sí. ¿No? Vos sabés que es muy probable que ganaste en la capilla. Problema. Bien. Con Ana va a tener que hablar. Ella le dijo, ¿hay algo que necesites que saber? En ese momento no había. Había algo que no iba a decir. Ahora sí hay algo que tiene que decir. Hay algo que va a seguir sin decir. Bien. O sea, si no está, Ana, mejor, pero si está, va a enfrentar la situación. Tiene que estar. Bien. Él le avisó. ¿Cómo es que dice la verdad? Si sucede, conviene. Luca pensando en el tema del bailecito va a decir, ya estoy en la pista, bailemos, así que estoy en la mascarada. Ya estás en la gran mascarada. Yep. Así que bueno. ¿Entonces te vas a dirigir a la de Guillermo o vas a hacer algo más? No, esas dos cosas quería chequear y ahora voy a ir a la inmobiliaria. Porque si Henry mandó tantos emojis asustados, algo pasó. Y nunca le pidió. Uno por cada clan miembro de la camarilla. Claro. Y nunca le pidió a él que fuera. Es muy respetuosa de la institución. Algo pasó. ¿Dónde los va a recibir a sus compañeros, Henry? Ella va a estar en su oficina revisando el libro de actas. Si es que lo más parecido a un libro de IT. ¡Ay! Porque fueron a firmarlo, yo lo recuerdo. Voy a estar ahí escudriñando todo. Está intentando distraerse de sus problemas con trabajo. Sí. Estoy tratando de resolver mis problemas. Haciendo todo el trabajo que no hice en los últimos 6 meses.
Hemos estado todos ahí. Sí, y ahora el corcho lleno de fotos y cosas por el estilo ha sido reemplazado con listas de nombres y de nuevo, igual cordeles rojos que llevan hasta un... O sea, tenés una versión bastante más desarrollada de este pet project que tenía. No, lo descarté, empezó uno nuevo. Pero más grande. Sí, porque pánico. Entonces está mucho más desprolijo, pero son muchas líneas que llevan a saga. Ahí va. O sea, está buscando... Estoy rastreando... ¿Cuáles fueron las apariciones de este personaje en talleres anteriores? Sí. ¿Y quiénes de todas las personas que tuvieron que presentarse a dar sus respetos a la camarilla, cuántos son Nosferatu? O sea, lo más parecido a un censo de clanes que haya. Porque encima también tengo que cotejarlo con las víctimas reportadas de los ataques, que estoy bastante segura de que no han habido Nosferatus. Ahí, o sea, al menos no recuerdo, si había, no les presté atención. Esa es la otra cosa que tengo que revisar. Porque si hubo bajas... No parece haber una víctima. ¡Safía! No. Por otro lado, tampoco parece haber... Postis, tremer. Me imagino un chile de Lucas, serio. Ay. Y un dibujito de Ana en pose sexy. También se debe dibujar canto. Chibis. Eso va a ser sexy. Todo puede ser sexy. Hay una regla al respecto. Ay, no, vamos a dejar que la gente que nos está mirando la investigue por su cuenta. Oh, no googleen en eso. Trust. No. Llegan los compañeros y se encuentran, de hecho, Pau Pau y Luca en la puerta de la inmobiliaria. ¿Vos ves a... Luca? ¿Qué? Nunca lo encontraba en la puerta. No. ¿Te mandó un mensaje, Henry? Sí. La cara de Luca. Está como el Titi después de dos días que acaban. Está allá. Estoy mejor que la noche anterior porque... No, 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 comí. Pero bueno. Polémico. Sí. Pero Luca no está diciendo nada de eso. No, también. No, yo no me enteré de nada de todo eso. Borradores de fanfics al respecto, pero bueno. Te tenés una sola cosa, sí. Es terrible. Sí. ¿Qué pasó ayer? Sí. Luca te iba a abrir la puerta para que pasara. Pasa primero, no quieres saber nada. Conflictuado facialmente. Y se manda directo a donde sabe que... Henry. Papá vendrá muy tranquilo, su velocidad medio riéndose. No, 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 no. Le causa mucho ver a Luca bochornado. Esa es la palabra. You have no idea. Henry está sumido en la malcavianesa absoluta. En la doble conspiranoica. Sí. ¿Quién es? Ok, pasa. Y viene atrás. ¿Por qué no hubo ataques en el Gran Tremere? ¿Qué? Tengo buenas noticias. ¿Me vas a explicar por qué no hubo ataques al Clan Tremere? Sí, estamos todos en la capilla. Bueno, otro post-it, se creen mejores. No charlamos. No me siento. O sea, me apoyo contra la mesa o el escritorio y me quedo mirando tu red. Un armario. Sí, me quedo mirando tu red. Es bastante compleja. Sí. ¿Onda una mente brillante? Las cosas... Después ahora conoces a Henry un poco. Y también sos un tipo muy ordenado. Y muy organizado. ¿Te das cuenta de que... O sea, sos muy versado en eso de detectar patrones? Sí.
Hay dos cosas que podés notar de este mapa pliegue, claro, este despliegue de doble conspiranoico. Una de esas cosas es que te das cuenta de todo este diagrama de las cosas que Henry está más segura. Es muy fácil. Que más las fotos arrugadas, clavada fuerte, varias veces atado al mismo hilo. Rafael escrito varias veces sí, con mucha fuerza. Sí, como si tuviera que estuviera agarrando así con el puño la. Eso es la que parece ser que más segura. Si no fuera un vástago y no estuviéramos en una cóter y fuera una situación de la vida pasada de Luca, diría: estoy ante una clara red conceptual de un psicópata. No, bueno, esa es la segunda cosa de la que te das cuenta. De que esto es la red conceptual de alguien que está completamente de la mente. Alguien que no está en sus cabales. Según Malcán en promedio. Dicen que maneja la ciudad. Que se está ensoleando. Bueno, parece ser cada vez más coherente. De alguna manera. Entonces nos hace pensar que quizás. Estamos surfeando la ola, ¿no? Sí. Sí. Ay, qué me metí. Estas son las dos cosas que nota Luca de este cuadro conceptual. Ok, la. Como la especie de. De ansiedad con la que venía se baja como. Resta, no estás bien. Gracias, muy amable de tu parte. Notarlo, perdón, no quería ser ofensivo para nada. Me imagino que no. Che, papu, vení atrás mío, me asomo. No, sí, hola. Che, tal. Bien. Cierro la puerta. ¿Cómo es eso que ahora andan nombrando gente? ¡Ay, que no lo hice! O sea, obvio, sí, que me enteré. Ahora sí, lo tengo que hacer. Apareció un papelito, así. ¿Dónde apareció un papel? En una reunión muy importante. ¿Con quién? ¿Quién estaba? ¿Dónde estabas vos, Pau? Yo estaba con el Robert. ¡La puta! Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él, sí. Porque... estoy... Es así, es complicado. Yo no lo quería hacer. La tipa me agarró el hombro, ni siquiera el codo. Yo le acerqué el dedo así y me comí el brazo entero. ¿Qué pasa? Ahora, necesito encontrar algo en contra de ella, porque está bien. Digamos que yo la nombré. Sí. Por más que yo no lo hice, porque ya, yo no... Ya todo el mundo da sí, por sentado. Sí, exacto. Ya todo lo tengo que asumir y lo tengo... Ah, sí, jajaja. Bien, pero... Sí. Tengo que buscar también la forma de socavar un poco la autoridad de esa mujer. Porque, ¿qué pasó? A mí me hicieron un juicio adelante del príncipe cuando yo convertí a una persona... Para zafarme en medio de un ataque. ¿Qué tiene hacia mi persona? Que ver con la saga? Mira todas estas líneas. ¿Me las explicas? Porque no puedo saber. Hay más Nosferatu de lo que debería haber. Hay una. Ok. Las líneas violetas son Nosferatus. Que hay unos violetas. La red de cordón. Y me tira todo y empieza a poner de nuevo. Okay. Tendría que ser todos rojos. Ok, los rojos sí. Son todos Nosferatus. Son conexiones, no. Ah, ok. O sea, vos también tenés uno rojo. A ver si entendí entonces, pero... ¡Pechoso! Y ahora vos ¿por qué querés no enjuiciarla solamente porque te regalaste y lo aprovechó? No me regalé, se abusó de mí y de la situación en la que yo estaba. ¿Vos? Lo cual no está copado para nada. Situación de regalo. Vos lidiaste con el príncipe. Sabés cómo es tratar con gente que tiene la manera de torcer las cosas. Sí. Bueno. Eso es lo que... Estábamos rodeados. Éramos 30 contra 3. ¿Y qué fuiste a conseguir? Solamente quería un espía. Lo que dijimos. Espía. Quería conseguir una espía y la tipo dice, ay, ¿y qué me vas a dar a cambio? Y yo, ¿qué tengo? Una caja de chocolate, ¿qué crees que te dé a cambio? Y yo, ay, porque nosotros no tenemos líder, porque Víctor, que esto, que aquello, bueno, te puedo recomendar ante el príncipe. Ay, ¿así que me vas a nombrar? Sí, fue, pero ella tiene 30 testigos y no soy gente ¿Y qué voy a decir? O sea, ya está.
No le dije que sí. No le dije que no. No dije nada y la tipa asumió, el que calla otorga, pero tampoco podía decir que no, porque eran 30. Contra nosotros dos. Sí. Y Dardo. ¿Qué? Que después también la ligó. Pero bueno, así que... ¿El Dardo? ¿Qué onda? ¿Lardo? ¿Nadie? No, es... no. Pregúntale. ¿Qué pasó? Debía... Él dijo que iba solo a hablar. No sé, mi problema por ser tan específico con las palabras. Debería empezar a... Creo que a... ese también es el que está teniendo ella. ¿Eh? El problema de la especificidad. No, ella necesita especificidad en las palabras. No vuelvas podría a decirle sido más a otro vaga. Clan que tiene suerte de algo. No le vuelvas a decir a otro clan nada. Pues el clan Tremero tenía mucha suerte de no haber sido atacado, Luca. Y está tras Ana. Y de nuevo. ¿Vos viste? Hostia. Ana, signo de pregunta. Y pongo un cordoncito rojo. Pregúntame todo lo que quieras. Es una persona bastante conspiranoica. Sí, lo sé. Parte del arte de shippear es el conspiranoico. Hay que diría que es de las mejores conspiranoicas que hay. Sí. Sí. Para. ¿Tenés preguntas, Acela? Sí. Pues tengo. Yo tengo tantas preguntas como vos, igual también, ¿eh? Tengo. ¿Qué tan fácil sería? Escucha. Que tu clan. Sí. Del cual está detrás Ana y que no ha sido atacado. Sí. Le dé acceso a la biblioteca a una persona que no es del clan. ¿Para qué quieren acceso a la biblioteca? A mi queridísimo hermano. Si el palmerín te pidió sí. acceso a la no. Pues ya lo tiene. No sé. ¿Lo tiene? No sé. Ana ha ido al archivo, supongo que en algún momento. Sí, palmerín. No ha entrado nunca. O por lo menos que vos sepas. ¿Que yo sepa? No, no, no. De hecho nadie ha entrado nunca. Creo que nadie. Es o sea, lo que yo sé es que la biblioteca es súper privada. Entonces, ¿qué mejor forma de congraciarnos con la persona que no? Absolutamente todos los problemas. Y que está... Sí, para venir te ofreció ayuda. Sí. Pero. A cambio todo de... tiene un pero. Bienvenido a la ciudad de las flores, donde todo, absolutamente todo viene con un pero. Pedido ya viene con un... Pedido ya. Sí. Se llama Pedido Ya. Entonces, se me ocurrió. Él va a estar convocando la reunión donde van a estar... Creo que estás en quinta. Yo no sé si estás pudiendo seguirla. Para. Una locura. Frena. No, no, cancelada. No. Pará. Vamos ahí ordenadamente. Porque no te estoy pudiendo seguir. Y Pau tampoco. ¿Cómo fue que estás llegando a este coso? Es así. Sí. Desde que Víctor entró en letargo, por así decirlo, no han habido registros de nuevos vástagos del clan Nosferatu. Excepto que, según todos los registros que yo tengo, deberían haber muchos menos. No la cantidad que vimos allá. Entonces, ¿de dónde salieron los demás? Cuando arrancaste con esto del archivo, alguna de las cosas que había pasado, de hecho, en la noche que conocimos a Pau, era que había habido un incremento en la ciudad de las flores de vástagos nuevos. No sabíamos de qué clan, pero teníamos eso. Quizás sean los Nosferatu. Quizás. ¿Y esto entonces a qué te lleva? Esto me lleva a que han estado convirtiendo gente o alquilándola, comprándola, importándola y no
han presentado sus respetos ante el príncipe. Y eso no se hace. No. Porque hasta vos, Sin Cire, viniste a decir, hola, estoy acá. Sí. Entonces, la saga quiere la mar en coche, pero no sigue las reglas que después pide que nosotros respetemos porque, ay, no puede ser que el clan Nosferatu no tenga primos. Entonces, pero creo que... Lo peor que le puede pasar es tener que presentar... No sé, a mí me hicieron un juicio tremendo por una persona. Una. Ya. Estoy segura que el momento que se siente ahí en su sillita, le va a querer declarar la guerra a los Grullá. Cosa que yo no quiero. ¿Por qué a los Grullá? Porque por alguna razón los odia, no sé. Sí, momento Robert... que los Grullá le sacaron... refugios a los fratos. No puede ser. Ni idea. No me extrañaría, la verdad. Okay, bueno, tengo que hablar con Robert. Aquel que fue a la villa. Claro. Fue aquel que fue al acueducto. Bueno, con Robert le puedo decir que venga o nos podemos juntar en algún lado, no hay problema. Mejor nos juntamos en un lado acá. Sí, no, sí, sí. Mm. En más o menos 4 o 5 días, mi hermano va a estar organizando la reunión que va a ser en lo de él, que es el territorio más neutral para todos nosotros. Y ese es el favorazo que le está pagando. Básicamente. O sea, él está haciendo muchísimas cosas, no solo... O sea, no las hace para él. Lo hace porque le importa la ciudad. Porque sabe que si se viene una guerra civil entre estos dos bandos, la ligamos todos. Menos los Tremere, al parecer, porque tienen coronita. Pues están detrás de Ana. Porque están detrás de... o porque Ana está detrás de todo. Si yo tuviera... Que también está la otra cuestión. Los clan Tremere no son los únicos que no fueron afectados. Porque, como ves acá y ahí, tampoco los atacaron a ellos. ¿Por qué? Que sepamos. Capaz todos que los ataques... Sabemos. No, todos los ataques los tenemos todos recontrolados. Si a los Nosferatus no les pasó nada, sin tener... O sea... Los Tremeres tienen a Ana. Aquí, Ana sí, súper poderosa, perfecta. Genial, está bien. Te lo acepto porque es Ana y es divina. Pero los Nosferatu no tenían primogénito. No tenían una Ana que los respalde. Pero tienen a la Saga. Sí. Pero. 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 La información es claramente poder, Henry. What if... Te escucho igual. ¿Qué tal si ellos... Ajá. Son los traidores. Pero los que están incentivando a los cazadores. ¿Quién tiene información de absolutamente todo en la ciudad? Te estás olvidando de un factor importante igual. Lo débil, el ministerio. Jodardo, el que lo estuvimos viendo. Y que quisieron reclutar a Pau Pau. Y le hicieron una cosa rara. Veo en tu... No veo tampoco a la quinta experiencia. La quinta experiencia parece tener, sí, una ficha entera. Están en la otra pared. Atrás de la puerta. Sí. A ver. Algo están haciendo definitivamente. Sí. ¿Qué? No sé. ¿Vos crees que los cazadores se... Mira, hay una alianza con Nosferatu y por qué? Borrar a todos los demás del clan del funebrero. Pero al parecer, según lo que dejaron. No, ver, con el funebrero no se llega. Exactamente. Pero es más probable. Pero sí tienen algo en contra de lo que ya definitivamente. Sí. No me sorprendería que los Nosferatu estén en contra de la camarilla en sí. Después de lo que le pasó a Víctor. Tal vez... Pero son... Uno de los clan fundadores de... Y... Mi teoría... Sí. Es que la saga... Ajá. Se puede haber complotado... Uh-huh. Para atacar a todos los vástagos de la ciudad de las flores. Porque en medio de las cenizas, ¿quiénes quedan? Ellos. Bueno, y ustedes.
¿Qué recibe? ¿Cuántos son? ¡Eliminaron la competencia! ¿Quieren? ¿Cuántos son? 25. Que hayamos visto. Que hayamos visto. No hay garantía de que todos y cada uno de los vástagos estén ahí. Cuando el rover se junta, ¿van todos y cada uno de los brujas de la ciudad? Pero... ahí va. O sea, mi familia está desperdigada por todos lados. Nos vamos todos juntitos unidos de la cadera. Nosotros vimos a 30. Pueden haber muchísimo más dando vuelta. ¿Qué dijo? Que perdieron sus refugios, que perdieron sus redes, que perdieron a Víctor. Y sin embargo estaban bastante bien para haberlo perdido todo. Los TV estaban. Toreado ni siquiera tienen donde caerse muertos. ¿Quién son? Cementerio. 5. Bueno. Y ni siquiera se pueden cuidar. Se les llena de sangre débil. ¿Sabemos por qué no le dieron el puesto? No. Palmeri no te dijo nada. Me dijo que era bastante lógica la elección de la saga. Pero ¿por qué? Tampoco él sabe. Así él tampoco que... sabe. ¡No! No, perdón. Ni la ciudad de las flores. Ni un lado. La verdad que... ver la especulación de Henry es... todo preocupante. No tenemos que saber, compañeros, si es preocupante por el grado de paranoia que maneja Chile. Porque realmente la situación es... tal vez no es paranoia. Tal vez estoy viendo la verdad. Quizás es la verdad revelándose. Una cosa que nos enteramos. Lo dijo Dardo. Que el ministerio está reclutando a los sangre débil. ¿Para qué? Números, supongo. Y porque nadie más los quiere. Ahora, ¿podrás hablar con Ana para que se le dé acceso a Sir Palmerín, a la biblioteca de Mere? Hay un tema con Ana. Dije que medio que me está preparando para su ausencia. No sé qué. No sé la respuesta. No lo sé. O sea que... tendría que esperar a que vos seas el primogénito de los... La realidad, Henry, es que tengo que saber primero, antes que nada, por qué tengo que ver lo que tengo que ver que pasó antes. Porque no entiendo por qué no le están dando el puesto a la saga. No entiendo esta rivalidad de los Grullá ahora con los Nosferatu. No entiendo... un montón de cosas. Sin ofender a tu maravilloso y colorido cuadro. Perfecto. Sí, lo sé, es perfecto, es tu perfecto. Sí. No se puede modificar lo que ya está perfecto. Me gusta tu collar. Me gusta tu collar, se parece al mío. Pero más humilde. Sí. ¿Puedes averiguar qué pasó con la Jeffrey anterior? ¿Vos viste ese collar antes? ¿Yo vi ese collar antes? Pero antes no le mencioné que era muy lindo. No sé lo que te he puesto a la vez que estuvimos. Sí, si lo tenía en la mano. Pero eso ya lo había visto. ¿Qué? Perdón, las voces de mi cabeza. ¿Podés averiguar? Ya que vas a averiguar tantas cosas del pasado. ¿Podés averiguar qué pasó con el sheriff anterior? Sí. Gracias. Quería hacer eso. Quería averiguarte más información sobre el funerero y... todo lo que pudiera. Hay más cosas que...
tenga que averiguar. No, 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 no. Eso creo que va a ser suficiente. ¿Por qué lo del sheriff anterior? Curiosidad. Nunca nos dijeron tampoco qué pasó exactamente con los reparadores de reputación anterior. Y yo lo pregunto. Uh-huh. Que en algún punto dejaron de estar. Sí. Pero viste cómo es la realidad. Volviendo a la calle. ¿Y Ordóñez ya se enteró de esto? ¿Viste la...? ¿A qué esto? Él me pasó, me trajo todos los libros. No, porque todavía no quiero que el príncipe se entere de esto. Es que... ¿Se enteró todavía el príncipe? De esto, de este cuadro de traición absoluta. Necesito guardarme esa carta. No sé si quiere que lo hice por favor, ¿eh? No es tu... De verdad. Hay algo que no hicimos todavía, ¿eh? Que quizás pueda ayudarte para hablar con el príncipe. ¿Recordás la caja gigante del Oriente que sigue en el garage? ¿Dardo? No, Dardo no. Dardo no está acá, por favor. No, no. Okay. Espero que no. No lo vuelvo. Estoy dando cuenta. Claro. No, hablo de lo que quedó de los hombres lobos. ¡Uy! La piel esa. ¿No has tirado eso? Porque la idea era de darse... ¡Ah! Uy, recolgamos con eso. ¿Tampoco? Eso era algo muy problemático para tener. Hasta que la sheriff se encargó de extinguir a los lobos de la ciudad. Sí, sí, sí. De forma indirecta. Sí, luego, sí. Otra cosa que tampoco hiciste nunca fue juntarte con Guadalupe para ver si te decía algo. Sí. ¿Quién? La de la quinta experiencia. ¡Ah! Que sospechosamente fue parte de la camarilla y después dejó de serlo. Necesito una agenda. O una secretaria. Otra. No, esto es un cuaderno de escritura, no es una agenda. Ah. Yo venía con pseudo buenas noticias, pero dado este tsunami de redes conceptuales, no creo que sean tan buenas. ¿Vos? Creo que tengo una idea para revertirlo. ¿Revertir qué? Ya sabes. ¡Ah! ¿Revertir qué? Ya sabes. Ah, Pablo no sabe. La gente le puede venir a pedir ayuda. Sí. No te dice nada, le puede venir a pedir ayuda. No escuché a papá preguntar al respecto, igual. ¿Qué más pasó? Sí, para encontrar las palabras. Pocas. No está encontrándolas. Generalmente las pocas que dices son significativas. Ahora no te dice nada. ¿Viste qué? Se explique. Para hacer el ritual, tengo que no comer. Yo no sabía que Darro iba a tener que dar. ¿Con qué pagamos nosotros? Pagamos con plata. Así es. O sea, tienen muchas cosas en común. No, creo que es peor lo que hice yo, porque por lo menos él tomó una petaca. Y no había una reunión. ¿Tantos testigos? Sí. Delante de todos. Los que llevan y traen información. ¿Qué vos dijeron que iban a guardar? El sí, no sé. Yo que no tenía pero, la información antes, ahora la tengo en si él no se enteró. Hay chance de que no es que toda la ciudad sepa. Si no se enteró, es porque están esperando un precio, Henry. Bueno. Solo para algo. Aparte de un asiento. ¿Qué es lo que te pidió Silpanen?
no me pidió nada. Me preguntó, ¿y yo qué gano? Es como, ah. O sea que es peor porque tenés que decir vos qué es lo suficientemente bueno para él. Sí, y eso fue lo que se me ocurrió, el acceso a la biblioteca Tremere. ¿Cómo te está regalando? Porque la información... Él accedió a ayudar. Sí. ¿Y qué estoy tratando de negociar? Bueno. Con eso pago 3 meses de alquiler por lo menos. También Robert me dijo que, ya que está en esa, que me vendieron un carrito. ¿Carrito? Carguito. Ah, pues te estaba perdón, puestito Pancho. ¿Podés ser el panchero oficial? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y por la exposición que voy a estar teniendo, si tengo que ir a esta con... esta reunión. Y, o sea... Pero sí él tiene un puesto. Sí, pero viste cómo es él. No, no, no quiere estar... en... No se la quiere jugar, te está mandando a vos al frente. Mira, yo creo que sí se la quiere jugar. Estaba muy contento hasta que se enteró que tenía que juntarse por el nombramiento este. De hecho, estábamos los dos muy contentos. Pero no suele asistir a las reuniones, tengo entendido. No, pero por la pica que hay con esta, dice que va a tener que ir. La saga. Que sí, tiene sentido. Va a ir y ahora tiene que ir. Va a estar re contento. Así que me parece bien que digas que te tenés que reunir con Robert, porque te tenés que reunir con Robert. Sí. Lordi, ¿hay un equivalente vampírico del deputy del sheriff? Hay algo así. Hay cosas así. Hay cargos. Hay un cargo específico que no se utiliza en todas las ciudades, en todos los cortes, que es el cargo de arpía. Son quienes suelen ser vascos. Con algún tipo de standing, por ejemplo, miembro de la comunidad de sheriff. Y suelen ser de un perfil social. Son quienes digamos, desean la popularidad y la y lo bien que ve la camarilla para... Claro, son tipo los community manager de... Algo así, sí. Necesitaría a alguien con contacto. Hay ese tipo de cosas. Pues, qué sé yo, vos podés. El tacto que tiene. Mirá. ¿Ok, perdón? Vos te lo puedes inventar. Che. De ahí a que se te tome en serio el cargo que inventes, va a depender de lo delirante que sea, pero al final del día, los cargos. Ya son cargos porque no podés inventar vos. Claro. Podría nombrarte Minion. Nadie va a tomar eso muy en serio. No. Nurunsu. ¿Ideas? Es que, si te digo un cargo, ¿cuál sería tu responsabilidad? No. Porque vos solamente querés un escudito. Sí. Querés explotarme. Y venir haciendo lo que vengo haciendo. Claro, no, pero... Gran poder, gran responsabilidad. No, sí. Hay otros cargos, por ejemplo, hay un cargo que se llama látigo, que es el segundo al mando primogénito. Generalmente eso sucede cuando hay un primogénito con mucho poder. Hay otro cargo también, que este en la ciudad de las flores no se suele dar. Hace bastante, porque no hace rato que no hay un conflicto tan grave. La azote.
pueda proteger la frontera de Asia. Y asegurarse de que quien no es bienvenido, no se ha presentado, o no quiere saber nada, sea que la ciudad no tiene un cargo así hace bastante, no viene siendo necesario. Hasta que es necesario. Hasta que es necesario. Después hay cargos un poco más altos. El senescal, que es el segundo al mando del príncipe, que es un cargo que no está dado en la ciudad, hacen de senescal tanto Ana como Mónica. Claro, claro, no. Después está por más grande el Eliseo. Ya tenemos. Sote muy canchero. Y después, bueno, lo que decían, las arpías que existen como criaturas sociales trafican con rumores. Y pueden presentar una notable influencia sobre las opiniones de la corte. Son lo que vienen a decir. Los botones de la camarilla. Claro. El lenguaje que entienda papá. Sí, no te veo de eso. Son como los botones. No, social, soy justamente lo contrario. Y después, bueno, el látigo es alguien que dentro del mismo clan. El correr y dile de. Es que, claro, vos podrías ser el látigo de Robert, pero eso lo tendría que haber decidido Robert. Y si él no quiso darte ese cargo, porque creo que no se manejan de esa manera. Claro. No, justamente. Así que... Por ahí no se dio cuenta. Habría que hablar con él. Quizás si se lo mencionara me parezca buena idea. Es que tal vez sería muy violento, porque eso lo que va a lograr es que todos y cada uno de los primogénitos ahora nombren otro. Para tenerlos así todos. El tía ni yo no. Básicamente sería el guardaespalda. Sí, bueno, pero eso es hacer una carrera armamentista. Sí. ¿El de la frontera? El de la frontera es el que más me gustó. Porque es lo que necesitamos. Azote. Listo, ya está. Plup, plup, plup. Azote. Soy el azote de la frontera. De la ciudad de las flores, sí. Situaciones. Bueno, no se siente muy oficial. No. No, después tengo una medallita. Creo que va a tener que hablar. Dale, sí. Creo que hay que hablarlo. Ah, sí, presentación en sociedad, porque me fue también la última vez que lo hice. Tenemos que hacer limpiar esa piel de lobo. O ya estará limpia. Yo ya había dicho que había que hacer. Ya pasó lo suficiente tiempo como para que no. Voy a. No sé si vos tenés cosas que hacer. Voy a revisar esa piel. A ver si está en condiciones de ser entregada. Regalada. Sí. Sí. Y después de hablar con Ordi. Para que te setee una reunión con. Sí, con su Alteza Real. Le vas a decir, no podés irle con tu glorioso. Lo que sea. Pero. ¿Se entiende? No. No puede presentar esto. No. Y es que tendría que sacar todos los pins, ir a lo de él y agarrar un cortinado porque no tiene paredes. No tiene paciencia, no tiene paciencia, no pared, no tiene paciencia. Bien. Ok. Bien. Hay que... ¿Ah? Uh-huh. Sí, ya sé. ¿Qué? ¿Sí? Tal cual. Él entendió. Ve. Uh-huh. Es. ¿Qué? Prefiero que lo digas en voz alta. Voy a ir con el príncipe, le voy a llevar el regalo y le voy a contar todo. Y... ¿Tiempo vos? Puedo. Me parece que no, porque mi coterie está. Un tercio de mi coterie está ocupada con previos compromisos, ¿no? Vos tenés que hacer tus. Sí, que de hecho
Te había preguntado si podía estar, pero veo que no. ¿Puedo hacer lo del príncipe y después irme a la capilla? ¿O tengo que estar desde el principio? ¿Me necesitas desde el principio? Sí, no te van a abrir la puerta. Pero deja dicho. Por otro lado, vos sos la que tenía la entrada una vez. ¿Avisar? No, avisa. ¿Y qué preferís que haga yo? ¿Que te acompañe o que...? Vos vas a tener que ir. No sé si. Sí. Para, ¿ir a dónde? ¿Cuál de los dos? Conmigo. Ok. ¿Te vas a saber controlar? Bueno, y si no, qué sé yo, va a ser entretenido. Vayan preparados. Hace tranquilo, sí. No digan cosas de más. Hablen tranquilos. Pongan otra. Más. ¿Qué teníamos? ¿Le van a pedir a Ordóñez que lo castigue? Sí. ¿Quién? ¿Quién mejor? Tilbul te responde inmediatamente que a la brevedad te va a avisar. Debe ser que sea ASAP. Después te responde que el príncipe te recibe en Rosa. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Qué? Suerte, yo. Vamos, nosotros, o sea, vamos a lo del príncipe y después vamos para la capilla. Sabemos que nuestros planes nunca suelen seguir. Vamos a intentar que pase eso. Si van. De nuevo, tengo que llegar al límite. ¿Sí? Pero no recibir. No, que no lo reciba el otro Luca y no este. ¿Sí? No sé, estén preparados. Cool. ¿Pasa algo si te domino durante el ritual? Vas a tener que. No. Durante el ritual o estar en el targo. Ah, listo. Eso no es el problema. El problema es cuando me despierto, si me despierto. No sé cómo. Sabes también que con bastón frenesí la dimensión. Mis cosas te da toda la. Algo. Yo voy a. Dejé preparado para que preparen. Pero bueno. Bueno, se me está haciendo tarde, tengo que cargar las pieles al auto. Encárate eso y puedo intercambiar. Te iba a agarrar igual, ¿Huiste? Quiero ir. Ok, te dejo ir. Ok, gracias. No sé si notaste que Henry está un poco... Ok. Sí. Luca te comenta eso. Metido dentro de una habitación que parece... Chante, es sí, habitación. Está en esa. Nada. Intenta bajarla. Sí. Porque... Tengo una reunión con el príncipe. Exactamente. Claro que no puedo venir. Ya fui a una reunión y me pasó algo terrible. No, que no puedas venir a esta. Lo que quiero es... ¿Otra? Sí. Voy a comenzar todo. Voy a dejar avisado que pueden entrar solamente ustedes dos. Y buena suerte. Igualmente. ¿Preparado? Para tiempo. Se ofrece con Cidil. Lo agradezco. Yo voy a chocar contra él. No te vas a conducir. ¿Y el Ghoul? Cuando suben al automóvil, lo arranca. La madrugada. Un tono extraño. Melancólico. Un color.
apenas diferente que el que se maneja generalmente con las luces de la ciudad y la humedad. Hay como un dejo azulado. Son los nervios que atraviesan. Ya en la entrada del rosedal ven varios autobús. O sea, de hecho, varias camionetas con hombres armados. El incremento de la seguridad en las noches ha sido exponencial. Los vástagos de la ciudad saben que el acceso del príncipe Edgar a recursos son prácticamente limitados. No se sabe de dónde viene, no se sabe de dónde lo saca. Pero una orden suya mueve camiones, trenes. Tu guardia, como ya han visto antes, tiene caras extrañas. Parece muy entrenado, sí. Pero ninguno parece mirarlos durante unos instantes. Estuvieran metidos en su pequeña lógica privada. Al reconocer a la sheriff, lo dejan. Baja por esta escalinata de cemento que da a un pasillo un poco más cuidado, al que ya estuvieron en varias ocasiones. En la última habitación, antes de este auditorio, donde ya han sido recibidos antes, hay una formación. Seis hombres y mujeres, ataviados de la misma manera que los guardias, están en formación de triángulo. Uno de lado. La única diferencia entre estos y los demás son unas pequeñas boinas. Un color azul oscuro. Se llevan las armas automáticas al pecho. Y el primero levanta la mano para que las baje. Sheriff. Silencio de espera. Te miran raro. Yo los miro raro a ellos. Como desconfiado. Lo sabemos. Cool. ¿Puede entrar conmigo? Claro. Ok, gracias. Se me ha gustado tanto. Era como un... Pero ahora... Accede. Ordóñez mira con una cara. Porque en un momento se va a hacer pis. Lo sigue igual. Al entrar en el auditorio, está iluminado por solamente una fuente. Es una especie de lámpara colgante. Un tipo de combustible. Es una lámpara muy vieja. Instalada. Hay más de uno. Toda la estancia parece ser gris. Al punto de que la figura sienta en el trono en el medio de la misma parece una extensión del piso o de la... Este hombre corpulento, calvo, barba, parece esculpido.
Sus ropas son ligeramente diferentes a la última vez que la vi. ¿Qué la vi? Lleva una especie de jubón antiguo. De una tela que me parece de locura. Tiene tallados como unos pequeños símbolos. Este jubón. Algo dorado. Me parecen pequeñas flores. Lleva un cinturón que ciñe a la cintura de las ropas. Que no parece llevar calzado. Unos blancos pies. Tan grandes como el hombre mismo. Descansan sobre el suelo. El primero en hablar, solo. ¡Mi señor! Se arrastra ahí. Casi tocando con la frente el suelo a medida que avanza gateando. Mi señor. Queríamos que nos reciba. La sheriff tiene noticias muy importantes que darle. Notándose apenas el movimiento de la cabeza del príncipe Edgar. Sáceos, fríos, esposos. Cherry. Trae noticias. Sí. ¿También traemos un regalo? Di la caja. Corre unos pasitos hacia atrás y empieza a arrastrar como puede. ¡Mi señor! Una reverencia muy exagerada que hace que se le complique aún más abrir la tapa de la caja. Revele. El príncipe cierra sus ojos. Lo habéis matado. O ha sido utilizado el engaño. Querida. Esa piel fue conseguida gracias a el uso de mis mejores habilidades. Down. Cool. Sí, sí, sí. Tony extrae de la caja enorme piel curada. Su mano nudosa en el pelaje. ¡Gol! Pula curada.
arrastrando la caja hacia atrás del trono. Estoy seguro Por supuesto que no. Vengo también a traer información. Seguramente su amplia sabiduría y conocimiento ha escuchado las noticias sobre el clan Nosferatu. Tomo eso como un sí. No. Y es algo que todos y cada uno de los vástagos de la ciudad de las flores lamentamos y esperamos con ansias el día que vuelva a tomar el lugar que le corresponde. Sin embargo, hasta que eso pase, el clan está acéfalo. Hay una figura que ha sido elegida por el clan como líder interina. Se hace llamar... ¡Hablas! Fuera una mujer. Sí. Se hace llamar La Saga. Seguramente usted sabe a qué me refiero. Sé quién es. Afirma, vieja, hablar, toda. Sí. Y las que estaban presentes parecían muy conformes. Sin embargo, otra cosa que llamó mi atención es que había más de los que deberían haber. Víctor sabía vestir. Sí. ¿Acaso esta vieja que planea hacerlo en sus propios términos? Esa mujer me escapa. Porque no hablan jamás con sinceridad. Tengo que asumir que todo lo que me dicen es lo opuesto de lo que van a hacer. No soy quien para decirle a su eminencia que es lo ¡Silencio! ¡Lo he preguntado! Mi respuesta sería que si se quiere sentar a la mesa tiene que responder ante las mismas reglas que todos los demás. Rata. Tengo un as bajo la manga para eso. Porque
ya que hay tantas personas que al parecer no se han presentado ante la camarilla para ser bienvenidas, quiero oficializar al nuevo sote de la Ciudad de las Flores que va a estar asistiendo en la tarea del control de plagas. Así es. Porque no parece. No, no me está mirando. Sí que estás dispuesto. ¿Qué? Fin. Quizá he sido demasiado severo. ¿Puesto acaso a pelear? Estoy dispuesto y espero poder hacer todo lo que esté a mi alcance. Me gusta acercarme. Es muy extraño lo que pasa. ¿Qué pasa? Que cada paso necesitará de su aprobación. Como que cada vez que vas a mover alguna fibra del cuerpo, necesitas que la mirada la apruebe. La mano hacia el pecho. Sentí. La mano del príncipe estaba bastante cerca. Te toca la cabeza. Frente. Entrecierra los ojos. Vuelve a ver. Busca de un costado y saca una especie de arma. Para hacer una espada. Vieja. Para hacer una espada ancha. No para hacer una réplica. Príncipe de filo de espada. Después de tener varias mesas. Santo. La vaina tiene un arreglo muy similar bordado. Como su cubo. Con la flor de lis. El príncipe se levanta. Y vos sos muy alto, Pau Pau. Pero ves al príncipe con unas dimensiones que jamás te imaginaste que un vástago pudiera tener. Pasa su dedo por el filo de la espada, abriéndose una pequeña herida en él. Y te va a extender la espada para que la desenvaines. Ahora bebe, sote. La sangre moja tu lengua. Es una gota. Vos reconoces el sabor. No es igual. No es exactamente.
Quizá también es tu percepción, cuando algo nos gusta tanto, generalmente quedamos buscando algo que quizá no está ahí. O quizá puede ser que lo que había en la petaca de Ordóñez no sea exactamente esto que estás teniendo. La sangre es dulce. Es increíble. Te llena de verdad. Te llena de propósito. Este es realmente el rey por el que vale la pena luchar. Espada. Parece una extensión de tu brazo. Como si hubiera sido forjada hace cientos y cientos de años. Para que vos, Pau Pau, la portes. El príncipe parece complacido. Algo más. Debo enterarme. Sheriff. Complace su trabajo, Sheriff. ¡Gol! Ese. No mira para ningún lado, con la cabeza bien baja, casi gateando, se acerca hacia el lado de ustedes, se levanta sin mirar atrás. Hace un. El príncipe vuelve a esa extraña postura que hace que no se lo pueda diferenciar de una estatua. Y muy rápidamente abandona la estancia. ¿Qué está haciendo Luca mientras?
bueno, a ver si podemos arreglarlo. Ahí debe estar. Ah, sí, hay que. Si se escucha. Escucha mejor ahora. Sí, se nos escucha a los tres. Sí, a ver. Hablo. Oli, oli, parece oli. Bueno, si parecería que sí, no tenemos confirmación, pero bueno, podemos sí. Asumir. Si nos puede avisar, Dayo, si se escucha bajito. Bueno, sí, eso lo puede. Eso lo podemos modificar. ¿Nosotros o Lordi? Bueno, no importa, ya creo que ya debería escucharse un poco mejor. Disculpen por problemas técnicos, ya lo iremos resolviendo. Tuvimos algo que no. A Lordi apenas se le escucha. A ver, vamos a ver cómo. Opa. Ah. Ahí. Hola. Estoy ahora, mejor, probablemente. Bueno, vamos a continuar. La reunión con el príncipe salió bastante pasable, digamos. Le dieron su obsequio. Le dieron las noticias. El príncipe nombró a Pau Pau como su azote. Y lo obligó a beber otro trago de su sangre. Doble. Por ende, Pau Pau, tenés vínculo 2 con el príncipe. Luca. ¿Qué estabas haciendo en la capilla? Primero pregunté si estaba todo preparado y después pregunté si estaba Ana. Ana está. Parece estar encerrada en su estudio. Las últimas veces que estuvo también estuvo encerrada. Y lo que pediste, te informan que Ana no lo ignoró completamente. Desde que llegó, se metió ahí adentro. Ellos te prepararon todo igual. Voy a ir a... Estoy a... La puerta, cerrada. Adentro hay luz. Golpeo. No tenés respuesta. No parece haber respuesta. ¿Voy a abrir? Está cerrado. Okay. Vos tenés una llave. Va, tenés es una forma muy, muy específica de decirla. Tenés acceso a una llave. Tengo acceso a una llave que está en mi bolsillo. Está en algún lugar de la capilla que puedes buscar, pero la pregunta es si vas a abrir la puerta cuando no se te dio permiso para entrar. No. Pero vos tenés acceso a una llave del estudio de Ana. Es tu decisión. No la voy a abrir. Pero les voy a preguntar hace cuánto llevo. Media hora. ¿Cómo voy a ver? Apurada. Enojada. Siempre está apurada y enojada. Sí. ¿Y explicaciones de algo? No. Nunca la da. Sí. Va, bueno, a vos te la da. Tus compañeros se miran entre sí como diciendo. Voy a buscar la llave. ¿Cuándo volvés? Llave, la puerta está igual. Podés abrirla si quieres. Será el cable, loco.
Bueno, igual, siendo para no renegar con este tema y lo podemos, siendo en el punto que estamos, resolver, podemos hacer un corte aquí tranquilamente, así no nos preocupamos por el problema de audio ahora, capaz que necesitamos tiempo para resolverlo. Hemos llegado también a un punto de la historia donde podemos frenar. Luca está por abrir la puerta de su cire. Los otros reparadores están volviendo del niño con el príncipe. Podemos cortarlo aquí. Muchas gracias por venir a vernos. Disculpen los problemas técnicos acá al final, que no tenemos idea de por qué sucedieron. Tranquilamente, ahora con más tiempo y más paciencia lo vamos a poder resolver para que la próxima ya esté todo súper sonando bien para que nos puedan escuchar. Después, la semana que viene no vamos a tener jardín porque no voy a estar. Voy a estar con family. Me toca ver a la familia. Así que nada, vamos a ver seguro algo para traerles, para que puedan escuchar, para más rolito. Y también comentarles que, como les decimos siempre, tenemos el sábado, vamos al diferido de Creando un Juego de Rol. Así que para que vayan viendo cómo va quedando el sistema de dados. Y para el domingo viene un video que tenemos ahí que anotado, que no vamos a decir cuál es todavía, pero creo que les va a gustar. Como decíamos, vamos a no tener jardín el viernes que viene. Vamos a ver, va a haber cosas para ustedes seguro. Vamos a tener algo para traerles. Y si no, nos vamos a tomar un merecido descanso. Y bueno, para la otra semana ya directamente vuelve el jardín. Pero no se preocupen que en la semana todavía nos queda un montón de rol y un montón de cosas. El jardín va a esperar. Nos queda también tenemos un descanso también de expedición helada. Pero Anurem sigue ahí firme. Y bueno, la verdad que nos encanta hacer esto para ustedes. Agradecerles a todos de vuelta por acercarse. Y buenas noches.